Sigue en pie de lucha en defensa de sus intereses y exigiéndole al gobierno que derogue el decreto 537 que perjudica pues de una u otra manera al pueblo Nove, que el gobierno ha querido venir imponiendo leyes antipopulares en el mismo y que cada día pues busca mejorar las condiciones del pueblo Nove, como es para todos los panameños de saber. El Tribunal Electoral, el gobierno ha impulsado unas elecciones que son totalmente contrarias a la costumbre del pueblo Nove y que busca pues cada día imponer dirigentes que son desconocidos realmente por el pueblo originario Nove. ¿A qué crees que se debe que el gobierno tiene interés en entrar a las elecciones en las comarcas también? Obviamente el gobierno de Ricardo Martinelli quiere tener control en todos los organismos, en todo el pueblo, y cada día quiere acumular poder, y por eso es su ansia de poder y querer pues introducirse en el pueblo Nove como se ha introducido en otros partidos políticos, se ha introducido en la Asamblea Legislativa, se ha introducido en la Corte Suprema de Justicia, y que pues busca, ¿no?, de una u otra manera pues imponerse en la comarca Nove, lo que el pueblo Nouglé no le va a permitir, y por eso están aquí en pie de lucha los compañeros. Acaba de entrar una comisión a exigir justicia, que se respete su derecho, y pues estamos en espera de los compañeros de la comisión que acaba de entrar, y como decimos, en solidaridad, ¿no?, con los compañeros del pueblo Nove. ¡Nunca! ¡No hay victoria! ¡Nunca! Una con el magistrado cigarrista, que es el que tiene el amparo de garantía que fue presentado hace más de un año y que hace más de un año está dando todavía vueltas para ser firmado. Queremos saber una respuesta y mañana nos van a decir a qué hora nos va a recibir el magistrado cigarrista. También hemos solicitado una cita con el magistrado Ernesto Ortega, que no está, y estaba la magistrada Hurto, y será Hurto quien en hora de la mañana también nos va a decir a qué hora nos va a recibir. Y hemos solicitado también una cita con el magistrado presidente, porque si bien es cierto, mañana hay pleno de toda la corte, tienen que enterarse que hemos venido, o estas personas han venido desde muy lejos a defender todo lo que se refiere a la autonomía de la comarca, que eventualmente es a nosotros mismos. Así que nosotros se va a estar alerta, se va a estar en estado de vigilia todavía, hasta que mañana sean recibidos por las autoridades que tienen los expedientes y por el presidente, que tiene que estar a cargo de todo lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia. Voy a mandar un mensaje para el magistrado presidente Gerardo Solís. Gerardo Solís, anticomarquista. Usted piensa que todavía nosotros vivimos 80 años. Ha violado la ley de nosotros, la ley 10 y la carta orgánica, honorable magistrado. Ahora usted está apoyando a su candidata, que usted con su propio voz y palabra, usted dijo que la candidata Silvia Salinas, que usted lo manipuló, usted lo obligó de ser candidata, y él candidata que están triunfando en la comarca según el discurso que usted acaba de dar, honorable magistrado. Basta ya, estamos empezando la lucha, compañeros.
Vamos a poner una demanda en sala tercera contenciosa administrativa para nulidad de las elecciones que acaba de pasar ayer. Honorable magistrado, te vamos a demandar y vamos a ir en la calle para que el Corte Suprema de Justicia nos haga justicia. Es muy importante la solidaridad que nos han manifestado los compañeros del SUNTRA. También queremos manifestar que nosotros a 5 días de estar encadenados frente al Tribunal Electoral, hoy decidimos levantarnos y venir a este órgano a preguntar, ya que a más de un año se emitió 3 acciones de amparo contra el decreto 537 por inconstitucional y contra el Tribunal Electoral, que lo conozca ustedes porque esto no lo hizo los diputados de las comarcas. Los diputados no se deben a los 9, los diputados sí son 9, pero se deben a sus partidos, cumplen la línea de su dirigencia, de los partidos, a tal grado 9 que están aquí. Todos los candidatos fueron del PRD. Además de eso, tomando la palabra del compañero Pedro, el Tribunal Electoral, en este sentido, el magistrado Gerardo Solís llegó al compañero y le dijo, yo quiero que tú te postules, y el compañero le dijo que no. Bueno, y él mismo lo dijo anoche en los medios de comunicación, que el pueblo, si ustedes escuchan la noticia, préstale atención, él dijo de que nosotros animamos a una mujer 9 a que participara. Ella no quería, pero la animamos y luego se postuló y es la que va ganando. Ojo, hay muchas mujeres dignas en la comarca, mujeres humildes, mujeres honestas que bajaron al San Félix a defender la autonomía. Y no queremos el decreto 537 porque atenta contra la institucionalidad de la comarca, atenta contra la cultura, contra nuestras tradiciones, contra nuestra autonomía. Y por eso vamos a bajar, pero primero tenemos que venir a buscar respuesta con el mismo presidente, como decía nuestro líder que ya falleció, Mónico Cruz. Queremos hablar con la cabeza, no con el rabo, porque el rabo no nos va a dar la respuesta, sino la cabeza. Y por eso mañana nuevamente regresaremos para llevar esa paz y tranquilidad a nuestros hermanos de las comarcas. Si no, de lo contrario, vamos a entrar a las distintas comunidades en las 3 regiones a crear comisiones que impulsen ese movimiento a rescatar su decreto original, que es el decreto 194, compañeros. Así que les agradezco mucho por el apoyo y sigamos hacia adelante, porque ellos saben que nosotros no le tenemos miedo. Muchas gracias, compañeros.